Emiliano, échame una mano, no seas gacho. Son de muy buena calidad. Y estoy seguro que don Andrés va a quedar bien satisfecho. Recuerda que al patrón solo le gusta lo mejor para sus animales. Eso ya lo sabemos. Sí. ¿Qué tal les fue, muchachos? Hicieron muy buena compra. Gracias, don Andrés. Sabíamos que le iba a gustar. No fue nada fácil encontrar esta pastura. Ya ve que se está escaseando. Lo sé, muchachos. Pero mis animales solo comen lo mejor. Eso nos queda bien claro, señor. Bueno, muchachos, los dejo. Voy a ver un cliente para ver si me traigo un par de vacas. ¡Vaya con Dios! Gracias. Hay que apurarnos. Quiero aprovechar ahorita que no está el padre de Camila para ir a verla. ¿Sigues ilusionado con la hija del señor Beltrán? Ten cuidado. Recuerda que ese señor es malo. Ya me lo ganaré. Nomás recuerda esto. Que si te pasa algo, yo te lo advertí. Está bien, Emiliano. Gracias por tus consejos. Bueno, vamos a darle. ¿Le ofrece algo más, mi niña? Por el momento no, zorro. Gracias. Buenos días, muchacho. Buenos días, señor. ¿Y cómo van los negocios? Muy bien, don Raimundo. Si Dios quiere, en una semana más abrimos otra fábrica. Caramba, excelente noticia. Me da gusto que te esté yendo tan bien. Gracias. Pero solo hace falta una cosa más para que mi vida sea perfecta. ¿Oh, sí? ¿Y qué cosa? Que su hija Camila me acepte. ¿Qué más quisiera yo? Pero ya conoces bien a mi hija. ¿Es más terca que una mula? Sí, eso me queda claro. Buenos días, papi. Buenos días, hija. Qué bueno que llegaste. Mira quién vino a visitarte. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Solo vengo de pasada. Mira lo que te traje. Gracias, está muy lindo. Quiero platicar contigo, Camila. ¿Se puede?
Discúlpame, me duele mucho mi cabeza. Está bien, entiendo. Espero que te mejores. Gracias, eres muy lindo. Con permiso, papi. Ánimo, no dejes de insistir. Recuerda que Roma no se hizo en un día. Pero buen entendedor, pocas palabras. En eso tienes razón. Bueno, yo me retiro. Ah, qué muchacha. Mira que dejar ir tan buen partido. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Qué, ya te vas? Sí, me muero por ver a Camila. ¿Y te vas a ir caminando? Pues sí, pues no tengo un qué más. ¿Y esto? Ándale, llévate la camioneta. ¿Sabes qué, Emiliano? Eres bien a todo dar. Gracias. Ni lo menciones. Y ahora vete, porque vas a llegar tarde. Espero no salgas lastimado. ¿Y ahora? ¿Cómo me voy a ir yo? Adelante. Disculpe, comandante. Los agentes especiales están aquí. Vamos a ver qué quieren, ¿no? 10-4. ¿Qué tal, señores? Recibí por teléfono cierta información, pero ya que están aquí, me gustaría saber qué es lo que están buscando. Mi comandante, estamos tras la pista de un mercenario. Nuestra investigación nos trajo a su condado, comandante. Afirmativo. Tenemos bastantes motivos para pensar que la persona que andamos buscando se esconde en esta ciudad. No me agarren desprevenido, porque este pueblo es muy tranquilo. Usted lo ha dicho, mi comandante. Muy tranquilo, perfecto para esconderse si lo busca la policía. ¿No lo cree? Viéndolo de ese punto de vista, creo que tiene razón. Solo estaremos investigando. Le prometemos que lo mantendremos informado de todo. Bien, se lo voy a agradecer mucho. Para que me tengan al tanto. Ya sabe, cuenta conmigo y con mi gente. Cuente con ello, Monroy. Y gracias por atendernos. Gracias, mi comandante. No esperábamos menos de usted. Con su permiso. ¿Cree que sea verdad, comandante? No lo sé, Carmona, pero por lo pronto hay que redoblar la vigilancia. Como usted diga, comandante. Mercenario. ¿Quién cree que llegó, mi princesa? Mi amor, eres tú. Y dígame, ¿cómo estuvo su día de hoy? Bien, ya sabes, como siempre. ¿Y el tuyo? Muy bien. Fíjate que fuimos a comprar pastura para los animales de don Andrés y quedó bien contento. Qué bueno, mi amor. ¿Y tu camioneta? Se la presté a Fernando. Anda echando novio. ¿A poco ya tiene novia? Y nada más y nada menos que con la hija del señor Beltrán. Ay, pero esa mujer es una millonaria. ¿No crees que solo esté jugando con Fernando? Esperemos en Dios que no. Dios te oiga, mi amor. ¿Tienes hambre? Sí, me muero de hambre. Bueno, voy a calentar la comida y te aviso cuando esté lista. Mm.
pobre de mi mujer. Está preocupada por su salud. Dios mío, dele salud. Iván. Hey, gracias, papá. Sí, mijo, vente, vamos a comer. ¿Todo listo, señor? Está bueno, mi zorro. Pero vámonos, que hay muchas cosas pendientes. Está bien, patrón. Por fin se fue. ¡Bu! ¡Fernando! Hola, princesa. Ya sabes que no soporto estar sin verte. Te extrañé mucho, mi amor. ¿Cómo va tu día? Muy estresante. Y para acabarla, cuando llegué aquí estaba Rodrigo. ¿Qué estaba haciendo ese tipo aquí? Solo pasó a saludarme, pero le inventé que me sentía mal y se fue. Él seguirá insistiendo. Y yo seguiré evitándolo. Te tiene que quedar claro que yo solo tengo ojos para ti. ¿Me lo dices el corazón? Con todo mi corazón y mi alma. Gracias, mi amor. Te amo. Y yo a ti. ¿Será que estos agentes están investigando mi trabajo? ¿Qué pasa, Carmona? Los agentes tenían razón. Tenemos un mercenario en nuestro condado. ¿Qué dices? El asesino ya dio su primer golpe. Espero que sea verdad lo que me estás diciendo. Me lo acaban de reportar. Me vamos. Fernando, te tienes que ir. Mi padre no debe tardar en llegar. Discúlpame, mi amor. Lo que pasa es que me quedé dormido. Te tienes que ir lo más rápido que puedas. Está bien, mi vida. ¿Cuándo te volveré a ver? No lo sé. Luego hablamos de eso. Recuerda que te amo. Ay, por favor, que mi padre no se entere. Así que este es el pobretón que te quita los dolores de cabeza. A ver qué piensa Raimundo de todo esto. ¿Serás mía o de nadie? ¡Maldita sea! ¿Cómo se enteraría de nuestra presencia? No lo puedo entender. Pareciera que sabe todos nuestros movimientos. Me queda claro que es todo un profesional. Lo que no entiendo, cómo anda de un lado para otro, como si nada. La mente de un criminal no se puede leer. Hay que actuar como un criminal o pensar como un criminal. Con todo respeto, yo creo que ha corrido con un poco de suerte. Pero estoy seguro de que ya lo atraparemos. ¿Qué pasa, señores? Nada, que nuestro hombre ya dio su primer golpe. Maldita sea, se trata de Humberto Casas. ¿Quién era él? Un ranchero de la región, mejor conocido por sus caballos finos. Vaya, ahora sí escogió una buena víctima. ¿Y qué tal si él no lo escogió? ¿Qué dices, pareja? Sí, ¿qué tal si le pagaron para matarlo? No lo creo. Él era muy conocido aquí en la región. Bueno, solo era una teoría. Quiero a ese asesino fuera de mi condado. Tranquilo, comandante.
Si trabajamos juntos, podemos atraparlo. Está bien. Vente conmigo. Por ahora, será mejor llamarle al forense para que se encargue del cuerpo. Es cuatro. Encárgate de eso. Sí, señor. Central, central, central. ¿Cómo te fue, canijo? Muy bien. Me doy cuenta de que cada día amo más y más a Camila. Mira, Fernando, las cosas del amor hay que tomarlas con tranquilidad. Recuérdalo. Gracias por prestarme tu camioneta. Ah, no tienes que agradecer. Oye, Sara hizo una comida muy rica. ¿Nos acompañas a comer? Claro que me quedo. Bueno, nomás deja terminar de cortar la yarda y pasamos. ¿Te ayudo? Sí, tráete la bolsa negra para la basura. Te tengo bien ubicado, rancherito montaperros. ¿Para qué nos habrá mandado llamar el jefe? Pues, no lo sé, pero debe ser algo grande. El compa tiene razón. Cuando me llamó se escuchó muy alterado. ¿Alterado? Pero si siempre anda así. Parece que nunca está satisfecho con nuestro trabajo. A ver, cuarteto de idiotas. ¿Quién mató a mi compadre Humberto? ¿A casa? Nadie, señor. No me diga que ya lo bajaron. Si no fuera así, no te estuviera preguntando, inepto. La verdad, no estamos enterados de esa muerte. Lo sé, no sirven para nada. Déjenos investigarlo, estoy segura que sabremos quién se lo echó. Más les vale, ustedes saben que mi compadre Casas era una persona de bien. Pobre de mi comadre, ha de estar deshecha. ¿Cómo supo usted que mataron a su compadre? Alguien me pasó el dato. Al parecer la policía acaba de encontrar el cuerpo de mi compadre con un narcomensaje. Le prometo que el que hizo esto no va a durar mucho en las calles. ¡Eso espero! ¡Quiero la cabeza del que mató a mi compadre! Así será. Vámonos, muchachos. En esta plaza, nomás yo decido quién muere. Irresponsable. ¿Cómo se te ocurre dejar solo a Luisito? Lárgate tú y el bebé. ¡Qué decepción! Eres una alcohólica. Tú no eres nadie para juzgarme, ¿ok? ¿Te crees mejor que yo? ¿Qué pasa aquí? Nana, ten el niño. Sí, mi niña. Te pregunté, ¿qué pasa aquí? Nada, lo mismo de siempre. Mi mamá borracha. Será mejor que se vayan. Quiero estar sola. Pues sola te vas a quedar. Vámonos. Mira nomás en lo que te has convertido, en una alcohólica. No sé cómo puedo vivir tanto tiempo contigo. ¿Y nunca te has preguntado por qué soy así? Porque no has podido controlar tu vicio. Te equivocas, porque estoy muerta en vida. ¿Cuánto tiempo hace que no me tocas? No me nace hacerle el amor a una alcohólica. Nunca te ha nacido.
Si te casaste conmigo, fue porque te obligaron mis padres. Al menos te quedó claro. Veo que todavía te sirven las neuronas. Sí, bueno. Aquí te espero. Me voy. Tengo cosas más importantes que hacer que perder el tiempo contigo. Remiendo de esposa. Muchas gracias por ayudarme a cortar el césped. Ni lo menciones. Tú me has ayudado mucho más. Mira, Fernando, yo te aprecio mucho. Y no me gustaría que salieras lastimado. ¿Lastimado? ¿Por qué me dices eso? Por Camila. Ese hombre es malo. Con eso que tiene dinero, se cree el dueño del mundo. Ya te lo he dicho muchas veces. Despreocúpate. Yo estaré bien. Pero de todos modos, no te confíes. ¿Cómo estás? Todo bien. La verdad, me muero de hambre. Yo también, mijo. Mi amor, ¿qué pasó? Disculpen la demora, pero esta estufa no calienta muy bien. A ver si me vas comprando otra, ¿eh? Claro que sí, mi amor, para el otro año. No te preocupes, Araí. Pero huele bien delicioso. No es por nada, pero me quedó muy sabroso. Sari, ¿me puedes servir? ¿Cuántas veces te he dicho que le digas mamá? Ella no es mi mamá. Mi mamá ya se murió. Hace mucho tiempo. Ya estaba en el cielo. Discúlpalo, mi amor. Ya sabes cómo es este chamaco. No te preocupes. Además, él tiene razón. Yo no soy su madre. Pero como si lo fueras. Eres mi esposa y te tiene que respetar. Tendrán que disculparme. Ya no tengo apetito. Con permiso. Discúlpame, Fernando. No te preocupes, son cosas de familia. ¿Por qué es así esa señora? Bárbara ha sufrido mucho y siempre ha sido ignorada. ¿En serio? ¿Desde que era joven? Sí, desde jovencita yo la cuidaba. Pero tu abuelo Zacarías nunca le hizo caso. Yo pienso que por eso está traumada. ¿Y nosotros qué podemos hacer para ayudarla? Tenerle mucha paciencia. La vida de su madre no ha sido nada fácil. Mi madre no acepta ayuda. Ya ves cómo se puso hace rato. Lo sé, hija. Pero el alcoholismo es una enfermedad. Hay que pedirle mucho a Dios para que sane. Cambiando de tema, hoy vi a Fernando. ¿El naco montaperros? Se llama Fernando y es muy lindo y muy trabajador. Tu hermana tiene razón. No hay que juzgar a la gente por su posición económica. Ay, me da flojera, mejor me voy. Cuéntame. Me trajo una rosa, se portó muy lindo. Estoy enamorada de él. Esas son palabras mayores. Debías de conocer mejor a ese muchacho. Nadie se enamora de la noche a la mañana. Cuando estoy con él, siento mariposas en el estómago. Eso se llama amor. Ay, todo a su tiempo. Todo a su tiempo, hija. Solo espero que mi padre acepte esta relación. Lo mejor es que no se lo menciones. Primero, conózcanse. Y después Dios dirá. Gracias, Nana. Tú siempre sabes lo que es mejor para mí. Eres mi nena. ¿Qué ha averiguado, comandante? Lo que me sospechaba. Humberto Casas no tenía antecedentes penales. Ni siquiera tenía un enemigo en común.
Un hombre trabajador, nada más. ¿Un inocente? Algo ha de haber hecho. Por eso lo eliminaron. No me gusta estar en tu contra, pareja. Pero a la persona que buscamos no se tienta el corazón para nada. Y tú lo sabes muy bien. Castro tiene razón. Por algo es un caibil. ¿Caibil? Es un desertor de las Fuerzas Especiales de Guatemala. ¿Qué saben de él? Todo. Es un maldito sanguinario. Yo mismo viví las torturas del caibil. Y no se lo deseo a nadie, mi comandante, ni a mi peor enemigo. Gracias a que mis compañeros llegaron a tiempo, estoy vivo. Si no, no lo estuviera contando. Es increíble. ¿Tan malo es? Sí, señor. Por eso es muy importante dar con su paradero. Mientras el caibil esté suelto, todos estamos en peligro. Es por eso que debemos hacer más trabajo de inteligencia. Claro. Pues a darle entonces, ¿no? A trabajar todo el mundo, órale. Zorro, ¿tú sabías algo de esto? Para nada, señor. Pero conozco bien al muchacho. ¿Quién sabe desde cuándo tenga tratos con su hija? La verdad que yo también estoy sorprendido. ¿Cómo puede ser que mi hija tenga amoríos con un muerto de hambre como ese? Lo sé, señor. Yo también estoy impactado. ¿Pero no cree que esa sabandija la tenga amenazada? ¿Amenazada? Explícate. Sí, como en las películas. Donde posiblemente él sepa algo de ella y la chantajee. Puede ser. No lo creo, señor. Fernando es un buen muchacho. Trabajador como burro. Y su abuelo es de esos hombres que ya no hay. Vaya, creo que sabes demasiado de ese tipo. Solo un poco, señor. La niña Camila debe estar enamorada de él. ¿Cómo puedes decir eso? O sea, ¿que prefieres ese muerto de hambre que a mí? No, joven. Yo solamente doy mi opinión. Tranquilízate. Yo me encargaré de que ese tipejo no se acerque más a mi hija. Eso espero. No creo que quiera que la gente piense que su hija anda con un simple peón. No digas estupideces. Ya te dije que yo me haré cargo. Yo me largo. Con permiso. Zorro. Asegúrate que las puertas estén bien cerradas. Y te puedes ir a descansar. Está bien, patrón. Solo espero que haga lo correcto. Bueno. Caibil, te tengo otro trabajo. Mañana nos vemos donde nos miramos la última vez. Está bien. Sé puntual. ¿Otra vez leyendo esa revista, mi vida? Pues sí, hay que estar informados de lo que nos interesa. Sé que estás preocupada, pero recuerda que solo él sabe por qué hace las cosas. Ya Dios dirá. Te quiero pedir una disculpa por lo que pasó con Iván. Voy a hablar con él muy seriamente. No te preocupes, es normal que no me quiera. Pero ¿cómo no querer a una mujer tan hermosa como tú? Ay, mi amor, por eso te amo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? ¿Qué? ¿Cuál? Que te quiero, que te amo y que juntos podemos enfrentar lo que sea. Así sea, mi amor. ¿Qué te trae por aquí, zorro? Tenía ganas de saludarte.
y además para ponerte sobre aviso. ¿De qué se trata, mi compa? Don Raimundo, ya se dio cuenta que tienes amoríos con la niña Camila. ¿Estás seguro? Sí, uno de los pretendientes. Te grabó cuando salías del rancho. Estoy seguro que fue Rodrigo. Ese mero, compa. Gracias, estaré alerta. Recuerda que Don Raimundo es un hombre de armas tomar. Por el amor de Camila, soy capaz de todo. Cuídate. Ya me saludas a tu abuelo. Claro que sí, de tu parte. Camila. Lucharé por nuestro amor. Nana, ¿tú crees que mi papá acepte a Fernando? Ay, tú conoces a tu padre. Y dudo mucho que quiera ese muchacho para ti. No importa. Fernando y yo lucharemos por nuestro amor. Espero en Dios que así sea. Ya lo verás, Nana. Ya lo verás. Vamos a la cama porque mañana tienes tu examen. Esos maestros me quieren sacar los sesos con tanto examen. Buenas noches, mi niña. Buenas noches, Nana. Ay, Fernando. Qué chulo animal. Ese caballo vale mucho dinero. Se le ve. ¿Cómo está tu abuelo? Bien, a pesar de su edad. Ese viejo es de buena madera. Dios te lo guarde muchos años. Lo mismo espero yo. ¿Y Emiliano dónde está? Anda aferrado a querer arreglar ese viejo tractor. Vamos a verlo. ¡Vamos! Ahora sí, ya estoy decidido. Ahora sí, me arranco a buscarla. Yo quisiera saber a dónde anda, porque estoy perdiendo la calma. Que lo olvide, dice la gente. Que ya mucho por ella he llorado. No quisiera sacarla de golpe, si adorarla es mi pecado. Si pudiera mirarla un ratito, qué alegría me daría. Al oído yo le cantaría que la extraño cada día. Fui muy torpe al no darme cuenta de lo mucho que me amaba. Dios bendito, te ruego la cuides y de mí nunca te olvides. Chiquitita, ¿por qué? Esos ojos de mi prieta y el vaivén de sus caderas son belleza de pies a cabeza. Lástima que no me quiera. Que lo olvide, dice la gente. Que ya mucho por ella he llorado. No quisiera sacarla de golpe, si adorarla es mi pecado. Si pudiera mirarla un ratito, qué
me daría. Al oído yo le cantaría que la extraño cada día. Fui muy torpe al no darme cuenta de lo mucho que me amaba. Dios bendito, te ruego la cuides y de mí nunca te olvides. Y de mí nunca te olvides. Muchas gracias. Qué bien cantas. ¿Verdad que lo hace bien, patrón? Yo siempre se lo digo. Tienes madera de cantante. Pues nomás lo hago porque me gusta. Deja el tractor ahí. Vamos a arreglar el corral de los caballos. ¿Qué pasó? Espero que me traigan buenas noticias. Afirmativo, jefe. Ya sabemos quién mató a su compadre. ¡Sin rodeos! ¿Quién fue? Lo apodan el Caibil. Fue un militar. Famoso por ser tan sanguinario. Viene con la intención de quedarse con esta plaza. Viene bien respaldado. Sé de quién se trata. Una vez lo tuve frente a frente. Y sé de lo que es capaz. Usted nomás ordene, patrón. Ya sabe que somos encargados de cuidar la plaza. Ya sabe que no está solo. Si hay que pelear, estamos listos. Debemos de andar con cuidado. Lo mejor es cancelar las entregas que tenemos para este día. No podemos hacer eso, señor. Nuestros clientes no estarían nada de contentos. El barrio tiene razón. A esa gente no podemos quedarles mal. Está bien. Nada más no me fallen. Cuídenme esa mercancía. Y lo más importante, cuídense ustedes. No se preocupe, patrón. Usted sabe que nosotros no fallamos. Comenzaremos con la entrega a los hermanos Acosta. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. No me falles, Barrett. Eso nunca, patrón. Si el mentado Caibino sale, no lo tronamos. Está bueno. Tienen luz verde. Ahora sí tengo problemas. Maldito Caibino. ¿No debía haber llegado hace 10 minutos? Relájate, muchacho. Ya no debe de tardar. Mire, patrón, ahí viene llegando alguien. ¿Lo ves? Te lo dije. Llegaste tarde, mi querido Caibil. Ya sabes, me gusta dar 2-3 vueltas antes de llegar al lugar. Veo que no has cambiado para nada tu estilo. Digamos que estoy casado con lo clásico. Pero dime, ¿para qué me mandaste llamar? Primero, antes que nada, déjame felicitarte por el trabajo que te aventaste con Humberto Casas. Fue un trabajo muy limpio. Cosa fácil, Raimundo. Cosa fácil. ¿Estás seguro que este tipo nos puede ayudar? Claro, muchacho. Él es el indicado. Nadie mejor que él. ¿Y quién es el popis este? Tranquilo, muchacho. O querrás que el Caibil te corte el cuello de un tajo. Al grano, Raimundo. No perdamos tiempo. ¿Para qué me mandaste llamar? Quiero que le des una lección a un idiota que está cortejando a mi hija. No me diga, ¿celos de padre? Negativo. Ese muchacho es un muerto de hambre. Mi hija está ilusionada con él
Y como verán, yo no puedo permitir eso. Lo entendemos, señor. Usted quiere lo mejor por su hija. Efectivamente, caballeros. Ya, está bien. ¿Y qué es lo que quieres que haga con él? ¿Que te lo decapite? ¿Que le saque las tripas? ¿Que te lo deje colgado de un puente? Nada de eso, muchacho. Por el momento, solo quiero que me lo traigas para dejarle bien en claro que no puede acercarse más a mi hija. Está bueno. Hoy por la noche lo tendrás en una de tus bodegas. Ten los datos del tipo ese. Espero que no falles. ¿Quieres apostar tu vida? No lo imaginé. Solo eres un juniorcillo cobarde. Bueno, yo me retiro. Tengo un jale que hacer antes del de ustedes. Está bueno. Solo espero que no te metas en problemas. Ya lo sabes. Problemas es mi apellido. ¿Estás seguro lo que mandó a hacer, patrón? Zorro, preocúpate por tus cosas. Y a mí déjame hacer las mías. ¿Estamos? Estamos, señor. No me cae bien tu contacto. Pues lo siento por ti. Porque si le sigues haciendo malas caras, terminará con enterrarte el cuchillo en el cuello. ¡Vámonos! Nana, ¿crees que mi papá me deje poner un arete en mi labio? Hija, los aretes son para las orejas, no para los labios. Los tiempos ya cambiaron, Nana. No creo que tu padre te dé permiso. Es más, ni yo te lo doy. ¿Quedamos? Estamos. ¿Qué están haciendo? Aquí, tomando el sol. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Y yo? Mejor me tomo mi copita. ¡Qué buena falta me hace! ¿No te da vergüenza? ¿Qué mal ejemplo le estás dando a tus hijos? ¡Ejemplo! Para eso te pagamos a ti. Para que les des un buen ejemplo. Así que deja de meterte en lo que no te importa y ponte a hacer tu trabajo. Nana, ¿qué pasa? Tu mamá la regañó. No le hagas caso a esa mujer. Está loca. Camila, no hables así de Bárbara. Ella es tu madre. Tú eres nuestra madre. Tú siempre has estado cuando nosotros más te necesitamos. Mi hermana tiene razón. Te queremos mucho, Nana. Y yo a ustedes, mis hijas. Creo que ya quedó listo todo. Oiga, ¿y qué piensa meter aquí? Un par de caballos. Van a quedar muy cómodos. Tómese una hora de lonche y le seguiremos más tarde. Está bien. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. El zorro me dejó pensando. Ten mucho cuidado. Si ese camarada viene y te dijo, es por algo. Gracias, tomaré mis precauciones. Voy a ver si puedo ver a Camila. Okay, llévate a mi camioneta. Gracias, muchísimas gracias. Y apúrate, porque nomás tenemos una hora para comer. A ver, déjenme ver si voy entendiendo. Ustedes me están pidiendo que deje a la gente del Chacal hacer una entrega en mi zona. ¿Es eso lo que me están pidiendo? Tenemos motivos para pensar que el Caibir puede hacer algo en esta reunión. Queremos fotografiarlo. En la aldea quieren ver su rostro.
Es para que no cruce la frontera. Tiene la ciudadanía americana. No lo puedo creer, no lo entiendo. ¿Por qué no lo atoramos ahí mismo? Porque no estamos preparados y lo queremos vivo. Si se siente acorralado, es capaz de matarse. Solo vigilaremos la entrega. A lo mejor ni aparece. Si no aparece en el lugar, llevamos a cabo el arresto. ¿Qué dice? Ah, se me hace demasiado fácil. ¿Tú qué piensas, Carmona? ¿Para quién es la entrega? Para uno está el hermano Acosta. Yo no veo el problema. Son narcomenudistas, comandante. Está bien, lo vamos a hacer a su manera. No se va a arrepentir. Gracias, comandante. Eso espero. Fernando, no debiste haber venido. Mi papá no debe de tardar. No me importa. Tiene ganas de verte. ¿Y yo a ti? ¿Cómo te fue en tu examen? Bien. Nomás voy a esperar mis resultados. Te amo, Camila. Y yo a ti, mi rancherito. ¡Camila! ¡Aléjate de ese hombre! Fernando, me tengo que ir. Te amo. Te marco el celular. Está bien, mi amor. Ok, bye. Bye. Cuidadito y andes de volada con ese pobretón. A mí reclámame cuando no estés borracha. Si es que te acuerdas. ¿Qué se siente que tu hija no te respete? Tú cállate, anciana. Mira, esta anciana siempre ha estado a tu lado cuidándote. ¿Qué? ¿Me lo echas en cara? ¿Acaso mis padres no te pagaban un buen sueldo? Pero yo no lo hacía por dinero. Yo lo hacía por gusto. Pero tú qué sabes, si siempre andas tomada. Espero que me salga bien. Red, ¿cómo va todo? Muy bien. Suerte. Tengo un mal presentimiento. Ya sea, ¿qué calorón hace? Afirmativo, compa. Apenas se antojan unas frías. No han de querer, aquí están. Llévensela tranquila, ya saben a lo que vinimos. ¿Traes el dinero? Claro que sí, pero déjame ver tu polvito. Faltaba más. 40, 32 kilos. Aquí está, 95% pura. Ay, canijo, puro veneno. Así es, amigo, nosotros solo vendemos lo mejor. Ahora déjenos ver el brillo de los billetes. Está bien, Barret. Es el Barret y su gente. Son el brazo armado del Chacal. Y los compradores son los Acosta. No miro señales por ningún lado del Caibil. Tranquilo. Ya sabes cómo trabaja ese desgraciado. Primero acecha su presa y luego la ataca. No tan rápido, tacuaches. Así que tú eres el famoso Caibil. Veo que mi fama ya me ha presentado. Así es, yo soy el Caibil. Y vayan haciéndome el favor de entregarme el dinero y la cocaína. ¿Qué vamos a hacer, Barret? ¿Tú qué crees, defendernos?
Sabía que no se podía resistir. Y vaya que lo conoces bien, ¿eh? Esparza lo conoce mejor que nadie. Pareja, tome fotografías de todo. Asegúrese de tomar el rostro del perfil. 10-4, pareja. ¡Cierto! Ahí le van diciendo a su patrón que ya conocieron al nuevo dueño de esta plaza. ¡Bola de tacuaches! ¿Tienes la foto? Afirmativo. Perfecto. Ve, comandante, mi plan funcionó. Así, pero mataron a los Acosta. 2 lacras menos en su condado. Sí, así es, comandante. Ya se nos había vuelto una piedrita en el zapato. Pues sí. Por lo pronto hay que hablarle al forense para que levante los cuerpos. Hay que proseguir. Prosigamos. Vámonos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el dinero? Se lo llevó. Vaya que sí es verdad. Todo lo que se dice, dice, carajo. Maldito loco. El jefe va a estar muy enojado. Ya lo atraparemos. Vámonos. ¿Te gustó lo que te hice? Claro, mi amor. Tú sabes que los nopales es mi plato preferido. Pensé que Fernando vendría contigo, por eso hice suficiente comida. No, aprovechó la hora de comer. Va a ir a ver a Camila. Lo traen de una ala, ¿verdad? Sí. Solo espero que no salga lastimado. Dios quiera. Por cierto, encontré algo que te pertenece. ¿Dónde lo encontraste? Limpiando el sótano, detrás de una caja vieja. Mi pistola. La que usaba en el ejército. Me trae muchos recuerdos bonitos. Es más, pensé que la había perdido. Las armas me ponen nerviosa. ¿Qué harás con ella? Guardarla. Espero no necesitarla. Y ahora, ya me voy. Porque andamos arreglando la cerca y don Andrés nos anda ayudando. Que Dios te bendiga, mi amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tenga bonito día, mi amor. Hijo, se acaba todo, ¿eh? No, tú sabes, no me gustan los nopales. Ay, niño. ¿Qué pasa, mi zorro? Patrón, hubo una balacera cerquita de aquí. Hubo 2 muertos. Con razón escuché las detonaciones, pero pensé que eran cohetes. Pues no lo eran. Mataron a los hijos de don Carlos Acosta. ¿Qué, qué? ¿A los hijos de mi compadre? Sí, los mataron en el rancho de don Héctor. Oh, Dios. De seguro andaban en malos pasos. Encárgate de enviarles una corona de mi parte. Como usted ordene, con su permiso. No sé por qué, pero para mí que tiene algo que ver en esto el Caibil. Man, ya hace hambre, ¿eh?
¿Qué, nos vamos a echar un pozolito o qué? No, mejor unos tacos. ¿Tacos? No, pues vamos. Dale. ¿Qué ole, jefe? ¿Qué ole? ¿Aquí está su parte? Lo acordado. Está bien. Ya sabes que cuentas con nosotros. Mientras hayan billetes, siempre estaremos contigo. Bien. Me queda claro que son todos unas máquinas de matar. Por cierto, en un par de horas levantaremos al objetivo de Raimundo. Así que los quiero bien pilas. ¿Y qué tal con ese mentado Raimundo? ¿Es de confianza? Claro que sí. Él sabe de lo que soy capaz. Así que no creo que me quiera como enemigo. ¿Ustedes entienden? ¿Y qué piensas hacer con el enfadoso Esparza? No sé. ¿Levantarlo? ¿Terminar lo que dejé empezado? Esa noche se salvó por sus compañeros. Esperamos que esta vez tengas un poco más de suerte. Le sacaré diente por diente. Es más, con decirles que se me antoja quitarle la piel de la cara mientras esté vivo. ¿Y a poco te animarías a martirizarlo tanto? Soy capaz de eso y más. Ya se salvó una vez. ¿Ustedes creen que se las voy a perdonar? Ahora déjenme solo. En un par de horas se me activan, ¿ok? Sí, señor. Perfecto. Está bien. Esparza. Pronto estas manos te van a sacar el maldito corazón. Ay, abuelo, te volviste a quedar dormido con la tele prendida. ¿Qué pasa? Tranquilo, abuelo. Soy yo. Ay, hijo, qué bueno que viniste. Gracias, abuelo. Solo pasé para saber que estuvieras bien. Aquí con las achacas de la edad, mijo. ¿Cómo has estado, mijo? Bien, gracias a Dios. Quiero darte estos. Son las escrituras de la casa. Y una cuentita que cuando yo me muera, puedas cobrar. Yo no quiero nada de esto. Yo te quiero a ti. No quiero que el gobierno se quede con mis cositas. Prefiero que te quedes tú con ellos. Dios te va a dejar mucho tiempo conmigo. Ya lo verás. Ay, abuelo. Te volviste a quedar dormido. Pero todo está bien aquí. Me voy. Ya puedo morir en paz. ¡Son unos imbéciles! ¿Cómo pude confiar en ustedes? Discúlpenos, señor, pero es que este desquiciado nos tomó por sorpresa. Así es, patrón. Y para acabarla, también mató a los Acosta. Eso es lo que menos me importa. Ustedes me fallaron. Y no sé cómo le van a hacer para regresarme ese dinero. Veremos qué es lo que podemos hacer, señor. Le prometemos que trabajaremos duro para encontrar a ese malandro. El gallo tiene razón. De hecho, ya me están investigando el paradero de ese imbécil. Sabemos que la regamos, pero vamos a corregir nuestro error. Solo te la paso porque nunca me has fallado, Barret. Espero que no se te haga costumbre. Despreocúpese, patrón. Usted tendrá su dinero y algo más. ¿Algo más? Tendrá el cuerpo del caibil a sus pies. ¡Hechos! No palabras. Téngalo por seguro. Bueno, nos retiramos. Y una vez más, discúlpenos. Está bien. ¿Qué andas haciendo, muchacho? Ando buscando a Fernando Andrés.
Siéntate, tómate un refresco. Gracias. Oyes, ¿qué le pasa a Fernando? La mera verdad, está bien enamorado. Con razón anda así. ¿Quién es la afortunada? Como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Se trata nada más y nada menos que de la hija de Raimundo Beltrán. La hija de ese cacique. Pobre Fernando, no saben la que se metió. Ya me he cansado de explicárselo, pero no me hace caso. Déjalo que caiga en sus errores. No hay más consejo que lo que la vida te da. En eso tiene razón. Vas a ver que pronto se dará cuenta que ese amor no puede ser. Eso espero, patrón. Eso espero. Camila, ¿no has pensado darle una oportunidad a Rodrigo? ¿Qué te pasa, nana? Yo nunca le haría caso a una persona así, presumida y engreída. Yo nunca sería feliz. Y Fernando sí. Él solo vive para amarme. Espero que no te equivoques. Eso nunca. Ahora, ya déjame estudiar. Me estás interrumpiendo para cosas tontas. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No me mires! Van 50 más. No, yo no voy. Van. Parece que la suerte los está de mi lado. No esta vez. Maldita sea. Te falta mucho, muchacho. Sí, bueno. Ahí los veo. ¿Pasa algo? No, nada. Al rato los miro. Está bien, patrón. ¿Qué? ¿Nos echamos otra manita? A ver si me recupero contigo. ¿Por qué no? Así que este es el rostro del terror, ¿no? Así es. Ese hombre ha matado a más de 100. ¿Cómo es que nadie ha hecho nada hasta ahorita? Lo que pasa es que es muy astuto. Nunca se había dejado ver hasta hoy. No nos olvidemos de su adiestramiento militar. Adiestramiento militar. Vamos a aprovechar ese adiestramiento militar y vamos a publicar estas fotos en todos los medios de comunicación para que quien las vea nos ayude a reportarlo y lo podamos aprender. Me parece muy bien. Así lo presionaremos. Cuenta con eso. Ahora nos retiramos. 10-4. Es tan malo. A mí que es pura fama. Emiliano, ahí te busca la policía. Y trae tu camioneta. ¿La policía? Oiga, pero si la camioneta se la presta a Fernando. Yo no sé nada, anda a hablar con ellos. Está bien, con permiso. Buenos días, señores oficiales. ¿En qué les puedo servir? ¿Usted es Emiliano Zárate? A sus órdenes. Encontramos su camioneta tirada. ¿Mi camioneta abandonada? Pero si se la presté a mi mejor amigo. Nosotros no sabemos nada, decidimos traérsela. Debería de tener más cuidado con sus cosas. Ya le dije, señor oficial, que se la presté a mi mejor amigo. Algo está mal aquí. Aquí están sus llaves. ¿Y si le pasó algo?
Comuníquese con él. Si ve algo raro, repórtelo. Aquí tiene los números, si gusta llamar. Con permiso. Con permiso. Algo anda mal. ¿Dónde estás, Fernando? Tienes suerte de que la orden fuera mantenerte vivo. Porque si por mí fuera, ya te hubiera sacado la maldita garganta. ¿Qué pasa? ¿Y tú quién eres? Como que son muchas preguntas a la vez, ¿no lo crees? Tú preocúpate por mantenerte vivo, hijo. ¡Llamátolo! Tu contacto no viene. ¡Ya me estoy desesperando! El Atlas tiene razón, Kaibir. Hay que divertirnos con esta piltrafa. La orden es mantener vivo al objetivo. Así que resérvate tus estúpidos comentarios. Vaya, ya era hora. Veo que tienes el control de tus hombres al 100. Afirmativo. Estos saben que si no cumplen con mis órdenes, pues les rebano el maldito cuello. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mira, muchacho, voy a ser muy franco contigo. Aléjate de mi hija. Si me doy cuenta que te vuelves a acercar a ella, aquí el Caibil se encargará de ti. Y créeme que morir en manos de este hombre es el peor castigo que puede haber. Pero yo amo a su hija. Deme una oportunidad. No es pecado ser pobre. Ya te lo dije. Esto es solo una advertencia. Aléjate de mi hija. Tírenlo por ahí. No lo mates. No me gusta mucho esa idea. Ya me miró el rostro. Como comprenderás, mucha gente me anda buscando. Este muchacho es muy inteligente y sé que no abrirá la boca. Eso espero, muchachito. Eso espero. Ay, diviértanse con el niño. Fernando, contesta. ¿Pasa algo, hija? Fernando no me contesta. De seguro que está ocupado. Yo siempre soy primero para él. Aunque esté ocupado, siempre me contesta. Tranquilízate, hija. A lo mejor no escucha el teléfono. Tengo un mal presentimiento. Verás que pronto te va a llamar. Pues eso espero. Voy a dormir a Luisito. Está bien. Perdóname, chiquita. ¿Otra vez borracha, Bárbara? Lo que se ve, no se pregunta, como dijo Juan Gabriel. Mírate nomás. Eres una vergüenza para esta familia. Una familia, esta familia no sabía que fuéramos familia, señor dictador. ¿Desde cuándo somos una familia? A ver, dime, ¿cuánto tiempo hace que tú no pasas tiempo con tus hijos? Yo trabajo para que tú puedas vivir bien. Trabajo para que puedas embriagarte. Así que no me salgas con tonterías. Al menos yo no les doy el mal ejemplo a mis hijos. ¡Eso es lo que tú crees, maldito!
¿Sabes una cosa? Estoy muy cansado como para estar escuchando estupideces. Mejor me voy a descansar. ¡Te dolió, maldito! ¡Te dolió! Tranquilo, mi amor. Ya verás que Fernando estará bien. ¿Cómo quieres que esté tranquilo si le marco por teléfono y no me contesta? A lo mejor anda con la novia. Con la novia. Dime, ¿cómo me explicas eso de que la policía me trajo la camioneta? Bueno, en eso tienes razón. ¿Supieron algo de ese maldito? Negativo. ¿Y ustedes? Para nada. Parece que se lo tragó la tierra. Eso lo dudo. Debemos de abrir más los ojos y parar más la oreja. Pienso igual que tú. Miren, ya es tarde. Lo mejor es irnos a descansar. Está bien. Ya lo hemos buscado por todos lados. Y no aparece. Debemos encontrarlo. La vergüenza que nos hizo pasar no se puede quedar así. Muy bien. Mañana los miro a todos en la casa del patrón. Tenemos que tenerlo al tanto de todo. Ya dijo, pariente. Adelante. Señor, lo buscan. ¿Quién es? Adelante, caballeros. ¿Qué les puedo servir? Venimos a levantar una denuncia en contra de Raimundo Beltrán y un hombre al que puedan el Kevin. Toma el asiento. Carmona, llama a los agentes especiales. Sí, señor. Pues mi amigo que no se quería animar, pero yo lo hice cambiar de opinión. Y dime una cosa, caballero. ¿De qué acusa a la persona? De violencia física y secuestro. ¡Maldita sea! ¿Cómo puede ser que no den con este desgraciado? Lo estuvimos rastreando todo el día ayer, patrón. Y ni sus luces. Afirmativo, señor. Lo único que nos queda es esperar a que cometa un error. El gobierno ya publicó una foto de este desgraciado. Les interesa mucho eliminarlo. Eso es bueno. Se sentirá acorralado. A ese le importa un carajo la vida. Ya nos lo demostró cuando lo tuvimos frente. Hagan lo que tengan que hacer y tráiganme el cuerpo de este maldito. Las cosas se harán como esté ordenado, patrón. Nadie se burla del chacal y vive para contarlo. ¡Maldita sea! Creen que publicando mi rostro me van a atrapar. Lo que ellos no saben es que se necesita más que esto. ¡Corralarme! Yo no sé cómo tomaron esa foto. No había más gente que la que tumbamos. Se llama trabajo de inteligencia, idiota. ¿Y qué piensas hacer, Kyber? ¿Y tú qué crees? Dejarles claro que no les tengo miedo. ¿Y qué tienes en mente? Ya lo verán, ya lo verán. Por lo pronto, necesitamos tumbarle más merca a los narquillos esos. Vamos a ocupar mucho dinero, pero mucho dinero. Si nos queremos pelar de esta ciudad. Ya sabes que cuentas con nosotros. Sí, ¿verdad? ¿Qué más les queda? O están conmigo. O están en el filo de mi cuchillo. Tú sabes bien que somos leales a tus órdenes, Kyville. Y tú lo sabes bien. Bien. Preparen todo. Media hora salimos. Tengo ubicado un jalecito y nos lo vamos a aventar. Está bien, jefe. Anímate, hombre. Lo mejor fue que ya lo hiciste y ya te lo dijeron.
Espero no haberla regado. Ese mentado Caibil es un hombre bien malo, como no te lo imaginas. Me imagino por lo que pasaste. Solo tengo miedo a que me vuelva a buscar para hacerme algo por haberlo denunciado. Para que se te quite el miedo, yo te voy a enseñar a disparar. ¿Qué te parece? ¿A disparar? ¿A poco tú sabes de armas? Ay, Fernando, hay muchas cosas que no sabes de mí todavía. Esa idea de aprender a disparar me agrada. Bueno, pues comenzamos hoy mismo. Gracias, Emiliano. Eres como el hermano que nunca tuve. Malditos policías entran como en su casa. ¿Y estos qué se traen? No lo sé, patrón. ¿Por qué entran a mi propiedad sin avisar? Disculpe, señor Beltrán. Nosotros venimos a notificarle algo. ¿De qué se trata? Es un citatorio. ¿Citatorio? ¿De qué o qué? Hay una denuncia en su contra por privación de libertad y abuso físico. Eso debe de ser un error. Yo soy una persona muy respetada en esta región. Pues como sea, mañana temprano tiene que presentarse. Si solo esto es un error, se arreglará y punto. ¿Y se puede saber quién es el idiota que inventó semejante mentira? Lo sentimos. Es una información confidencial. Bueno, caballero. Eso es todo. Nosotros nos retiramos. Que tenga un excelente día. Patrón, ¿no le habrá hecho usted algo a Fernando? No te metas en lo que no te importa y dedícate a hacer tu trabajo. Bueno. ¿Qué? No se preocupe, patrón. Ahorita vamos para allá. ¿Qué pasa, gallo? Malas noticias. El Caibil está sacando la mercancía de la casa de seguridad, la que está aquí en las Lomas. Maldita sea. 40, vámonos para allá. Está bien, Barret. Estamos a 3 cuadras. ¿Cuántos faltan? Vámonos de aquí porque este lugar está bien caliente. ¡Cúbrense! ¡Ahí vienen! ¡Sabía que tendría otra oportunidad contigo! Pues no la desaproveches porque es la última vez que me vas a volver a ver. Sí, todo bien. Bueno. Sabes que yo estoy muy ocupado.
Te mando a mis muchachos. Cuando termine mi negocio, los alcanzo. Reúnanse con Raimundo. No sé qué pasó. ¿Cómo nos vamos, Gabriel? Pues no sé. Róbense una camioneta, un burro, un caballo. ¡Utilicen la imaginación! ¡Por Dios, no sean tontos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué no escuchaste? Utiliza la imaginación, man. Solo concéntrate y dispara. Oye, dijiste que nunca habías disparado. Es suerte, novato. Pues lo hiciste muy bien, ¿eh? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que no pude hablar con Camila. Y eso me mata por dentro. Yo pienso que está bien para todos, ¿no? Desgraciadamente el corazón no sabe esas cosas. Pero el corazón sana. Y como dice el dicho por ahí, de amor, nadie se muere. Mejor vámonos. Tienes razón, mejor vámonos. ¿Estás seguro que eso es lo que quiere que hagamos, señor? Sí, eso es lo que quiero. Y espero que no haya fallas. No hay problema. Solo que nos sorprende un poquito lo que nos está pidiendo. ¿Lo harán? ¿Sí o no? Ya sabe que con la gente del Caibil no hay fallas. Bueno, pues tienen aproximadamente una hora para hacerlo. ¿Estamos? Sí, señor. Así será. Tito Barreras, más vale que no me falles. ¿Qué pasó? Ese imbécil me mató a toda mi gente. ¿Qué estás diciendo? ¡Eres un inútil! Disculpe, jefe. Subestimé a ese tipo. ¡Te dije que no me volvieras a fallar! ¿Alguien te siguió? Nadie me siguió. Muy bien. Se te acabaron tus oportunidades. Idiota. Dicen que para eliminar una plaga hay que acabar a quien la comenzó. Eres tú. Sí, así es. Aquí me tienes. ¿Qué sigue? Pues como en la antigüedad, mi compa. Vengo a reclamar el trono. Pues este trono ya tiene rey. Con su permiso, rey. Bueno. Ah, qué Raimundo. ¿Dónde están? Perfecto. Enseguida los alcanzo, muchachos. ¿Qué hacen, mija? Fernando no me contesta. Ya me tiene preocupada. ¿Piensas que está viendo otra mujer? No, él no me haría eso. ¿Y qué vas a hacer? Iré a buscarlo. ¿Y Alma y Luisito? Se fueron al parque con unos amigos. ¿Y la borracha de mi madre? Ah, como siempre, en su alcoba. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Señorita, nos tendrá que acompañar. Nana, ¿qué quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Más le vale que no se meta, señora. Nos vamos a llevar a la muchacha. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, auxilio! ¡Policía! 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 ¡A mi niña no! ¡No, auxilio! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡No, por favor! ¡No! ¡Auxilio! ¡Qué bueno que vinieron, muchachos! ¿Y tú dónde te habías escondido? Tuve un problema con unos asaltantes. No, saliendo de noche, es muy peligroso. Dudo que se vuelvan a meter con él. Mira, ya llegaron los caballos.
¿Ya los trajeron? Ya están bien chulos. Vamos a verlos. Pues vamos. El informe de la balacera que se armó. 3 muertos. Sí, era gente del Chacal. ¿Tú crees que el Caibil tenga algo que ver con esto? Sí, estoy seguro. ¿Y esto? El Chacal está muerto y su principal hombre, apodado El Barrio. Tenemos 3 años detrás de este desgraciado. Llega este fulano y lo mata así nada más. Es para que vea a qué nos enfrentamos. Ay, me doy cuenta. Disculpe, comandante. Tiene una llamada del señor Beltrán. Bueno, secuestraron a mi hija y hago responsable a Fernando Sánchez. Él la secuestró. Oye, ¿no se te está pasando la mano con la morra? Para nada, es más para tenerla controlada. Acuérdate que Raimundo nos advirtió que no quería que le pasara nada, ¿eh? Despreocúpate de eso, la morra está bien. Tómate tu cerveza, ya está dando lata. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Guárdate eso. ¿Qué rollo, plebes? ¿Cómo está todo? Todo bien, como lo ordenó Raimundo. Mira nomás. Pues sí, está re chula la plebe. Está re buena la canita. Hey. Lástima que no nos podamos divertir con ella. ¿Qué les dijo Raimundo? Dijo que se iba a estar comunicando contigo. ¿Y a ti cómo te fue? Bien. Digamos que soy el nuevo amo y señor de esta plaza. Muchachos, este condado me pertenece. Hay que celebrar por esta. Y hasta que hiciste algo bien. Salud. ¿Quieres? Pues si tú no puedes tomar, mamacita. A ver. Pobrechita. La tiene amarrada. Ay, Dios mío. No me castigues tan feo. Devuélveme a mi hija. Tranquila, mamá. Camila está bien. Dios te oiga. ¡Mi hija! ¡Haz que me la devuelvan! Tranquila, mujer. Todo está bien. ¿Cómo me puedes pedir que me tranquilices si es mi hija y está secuestrada? Ya levanté un acta. Verás que pronto estará con nosotros. Fueron 2 hombres los que se la llevaron. Muy bien. En un rato vendrá un agente. Dile todo lo que miraste. ¿Entendido? Sí, señor. Buenas tardes, señores. ¿En qué les puedo servir? Estamos buscando a Fernando Sánchez. ¿Dónde está? ¿Y cómo para qué lo buscan? Es confidencial. Solo podemos decirle que tiene una orden de aprehensión. ¿Y de qué lo acusan? ¿Qué no escuchaste? ¿Es confidencial? Pues Fernando no está aquí. Fue a traer comida para los animales. Ocultar a un delincuente es un delito. Mire, oficial, yo no estoy ocultando a nadie. Lo único que le repito, que Fernando no está en estos momentos. Cuando venga, yo le aviso. Muy bien. ¿Le entregas esto, por favor? Fernando Sánchez, acusado de secuestro de Camila Beltrán. Ay, Fernando, en lo que te metiste. Te lo dije. Dios mío, si me traes de regreso a mi hija, te prometo que no vuelvo a tomar una gota más de alcohol. Tranquila, mamá, verás que Dios la traerá. Perdóname por todo el daño que les he causado. No tengo de qué perdonarte. Te prometo que no vuelvo a tomar más. Gracias, mamá. Y ahora dime, ¿qué piensas hacer? Tú sabes que yo no le haré daño a Camila. Y pienso que el Caibil tiene que ver algo en todo esto. Lo sé. Y sabes que cuentas conmigo.
pero lo más importante es saber quién la tiene. Tienes razón. Ya sé que nos puede ayudar. ¿Quién? En el camino te explico. ¡Vámonos! Más vale que nos acompañes. ¿Qué está pasando aquí? Que nos acompañes, Luis. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hey! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Me quieren asaltar! ¡Cállate, maldito maricón! ¡Despierta, presumido! ¡Despierta! ¿Qué pasa? Malditos rancheros. No saben en la que se acaban de meter. El que no sabe en la que se metió eres tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Te quieren vas a quemar vivo? ¿De qué habla? ¿En dónde está Camila? Ay, no sé nada, no sé de qué hablan. ¡Échale gasolina! ¡Llénalo todo! ¿De qué están hablando? Yo no sé nada. ¿Dónde está Camila? Yo no sé nada, ¿de qué están hablando? No sabes nada. No sé nada. Uy. Está bien. ¿En dónde está? Lo planeó Raimundo. ¿En dónde está Camila? Está en una bodega de Raimundo. En Fino 40. Tonto. Te preguntaste por qué te tratamos en esa isla. ¿Qué estás hablando? No sabes. ¿Eres un tonto? ¡Es agua! ¡Uy! ¡Uy! Esa agüita. Comandante Monroy, a Camila la tienen en la calle del Encino, número 40. Es una bodega de Raimundo. Está bien, gracias. Te asustaste, ¿verdad? Discúlpeme, patrón, pero yo no estaba cuando se llevaron a mi niña Camila. No te preocupes, mi zorro. Algo me dice que pronto la tendremos de regreso. Dios lo oiga. Con su permiso, voy a seguir haciendo mis cosas. ¿Cómo está mi hija? Muy bien. Solo espero que la policía me confirme la detención de ese perro. Y después sueltas a mi hija. ¿Saben una cosa? Yo voy a ir con Raimundo. Yo voy a ir a su rancho ahorita. Me acaba de llamar. Dice que solo está esperando que le confirmen la captura del pobretón ese. Bueno, pues eso a mí me vale. A mí no me ha pagado por este jale. Y como comprenderán, pues, tú sí me comprendes, ¿eh? Pues yo tengo que ir por lo mío. Está bueno, Caibil. Aquí estaremos cuidando a la morra. Ah, está bueno, está bueno. Ah, una cosa más. Ni se les ocurra. No se pasen de lanza con la morra. Yo sé que es mucha, pero mucha tentación. Pero órdenes. Son órdenes. Está bien. Las cosas serán como tú dices, Caibil. No te acabes, mi perico. ¡Ay, Dios mío!
¡Policía! ¡Están rodeados! ¿Qué hacemos? Hay que enfrentarlos. ¿Y la vieja? ¡Tráetela! ¡Ella nos va a sacar de esto! Tranquila, señorita. No pasa nada. Nosotros vamos a llevarla a su casa. Gracias, oficial. ¿No has sabido nada de Camila? No. Y no me molesten. La verdad, quiero estar solo. Pero, papá, nos preocupa a nuestra hermana. Sí, señor. La alegría de esta casa es Camila. ¡Ya les dije! ¡Déjenme en paz! Veo que a usted no lo enseñaron a respetar a las mujeres. Miren, muchachos. Si saben lo que les conviene, ¡lárguense de mi rancho! ¿Por qué no le dice a su familia que usted mandó secuestrar a su propia hija? ¿Lo que dice este hombre es verdad? La policía ya la rescató. El caibil era el que la tenía. Y ese desgraciado me levantó por órdenes de usted. ¿O qué? ¿Ya se le olvidó? ¡Bárbara! ¡Métanse a la casa! ¡Pero...! ¡Pero nada! ¡Que se metan! ¿Qué es lo que quieren? ¡Venganza! Mi compa tiene razón. ¡Aquí estoy! ¡Mátenme! Si yo fuera ustedes, yo no haría eso. Maldita sea. ¿Y ahora qué hago? ¡Los voy a matar! Será mejor que se quede aquí, puede ser peligroso. ¿Qué pasa? ¿Se oyen disparos? Tranquila, no pasa nada. Señores, ustedes por allá, con cuidado. Maldita sea lo que me faltaba, tacuaches. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, todo bien. ¡Sáquenme de aquí! Muy bien, cúbrenos, pareja. 10-4. ¡Escapa! ¡Ve por él! ¡Yo te cubro! ¿Pensaste que te ibas a escapar? ¿Y por qué no arreglamos las cosas como los hombres, rancherito? ¡Quieto! ¡Quieto!
¡Qué ganas tenía de matar a este desgraciado! Suéltenlos. ¿Qué, qué? Él es el cómplice del Calvil. Él es el que secuestró a mi hija. Sí, cómo no, señor Beltrán. Sabemos todo. Hágase la idea, va a estar por mucho tiempo en la sombra. Sabemos que ustedes están limpios y por el Caibil ni se preocupen. Murió en manos de la policía. Gracias, señor. Se pueden ir, señores. Nosotros nos encargamos de todo. En serio, que son a todo dar. En el cálido rincón de una taberna comentaban de las hembras y alegaban que simplemente todas eran malas. Yo les dije, un momento compañeros, esta vez todos están equivocados. Hay miles de mujeres que son buenas. Mi madre es ejemplo de pureza. Era ya casi las 6 de la mañana. Seguía y seguía la borrachera. Decían que para olvidar las penas el vino era la mejor manera. Solicito chiquilla. Se escuchaba el canto de los gallos y fue así como al fin yo comprendía que entre copas, mujeres y canciones se veía llegar la luz del día. Que entre copas, mujeres y canciones se veía llegar la luz del día. Era ya casi las 6 de la mañana. Seguía y seguía la borrachera. Decían que para olvidar las penas el vino era la mejor manera. Era ya casi las 6 de la mañana. Seguía y seguía la borrachera. Decían que para olvidar las penas el vino era la mejor manera. Benditas, benditas las mujeres, buenas o malas. ¡Vivan las hembras! Salió negativo, mi amor. Te amo. Y yo a ti, mi amor. ¿Ya no te vas a morir, mamá? No, mi amor, ya no. Como sabrás, mi abuelo murió hace un par de días. Sí, lo sé. Pero antes de morir me dejó unos documentos. Y te tengo una sorpresa. ¡Soy rico! Eso no me interesa. Una cosa más. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, me quiero casar contigo, mi amor. Esto fue un milagro de Dios. Una justicia divina.
Thank you.